totalmente paradas. Imagínate que nada más tenemos en funcionamiento la mitad, y pues la ciudadanía necesita de esas casi 50 patrullas para que funcionen. Lamentablemente la administración pasada me las dejó totalmente tiradas, y afortunadamente diferentes sectores de empresarios de Jalapa le entraron con una lana, fue una gestión de don Ricardo, y ellos con el fin de aportar algo, le van a entrar a la reparación, en lo que nosotros iniciamos nuestros procesos administrativos para poder ya licitar ese servicio. ¿Actualmente cuántos están operando? Están funcionando cerca de 50. Casi la mitad están paradas. Entonces, o sea, eran 100 en total del parque vehicular y 50 están funcionando. 50 patrullas están funcionando, pero necesitamos las demás. ¿Cuáles son las composturas o, digamos, el mantenimiento? ¿De qué nivel es el que necesitan? Era desde patrullas ponchadas, que les faltan desvieladas, que les falta el servicio. Creo que se pudo haber solucionado con poco en su momento, pero como no se hizo nada, pues ahora la compostura es mayor, pero afortunadamente los empresarios me han entrado, le van a meter una lana y, bueno, qué mejor, ¿no? Porque sí es urgente cambiar esto. ¿Y podría haber responsabilidad para el anterior director? ¿Se podría actuar de alguna forma sobre lo que les dejaron? Yo lo único que te puedo comentar sobre ese tema es que la auditoría va con todo. No vamos a ser omisos en lo absoluto. Y pues quien tenga responsabilidad, pues él va a caer. Se va a interponer al denuncia de ser necesario. Totalmente. ¿Y tienen ya algún monto estimado de en cuánto costaría poner al 100 esas patrullas? Hablamos de cerca de 800 mil pesos para echarlas a andar todas. ¿Cuánto pusieron los empresarios? Si no me equivoco, están poniendo casi 400 mil, un poco más. Y sí es un monto importante, la verdad, la aportación que ellos hacen. No les puedo dar más datos sobre el tema de la auditoría, pero sí puedan estar seguros que vamos con todo. ¿Y si va a haber responsabilidades? ¿Ya lo están adelantando? Sí. No vamos a ser omisos en nada. Regidor, ¿y cuándo pudieran estar ya en operación estas patrullas que están reparando? Pues yo espero que en menos de un mes ya estén trabajando. La verdad es que la aportación que hicieron los empresarios va a funcionar mucho, va a ayudar mucho. Y como dice don Ricardo, aquí ahorita las cuentas claras, nada de sobreprecios, nada de nada, eso se acabó. Y vamos a ser menos.